Bien, chicos, hoy vamos a hablar de una aplicación definitiva como alternativa o complemento a Gallery. Así que vamos. Como ustedes pueden observar, yo ya tengo pues rato de estar usando el P40 Pro y ya tengo todas mis aplicaciones acá instaladas, lo cual pues es cool, ¿no? Ya tengo ratos no utilizándolo solo como un App Gallery Phone, es decir, no utilizándolo con Google Services porque yo ya les he recomendado que no se los instalen, es un poco trabajoso y aparte que es un proceso no tan amigable para la gente que no tiene tanto conocimiento en esto. El link en la descripción si lo quieren ir y hacer. Pero bueno, en esta ocasión les quiero hablar del P40 Pro solo con App Gallery, es decir, utilizándolo solo con App Gallery. Acá vemos que yo tengo una carpeta que dice App Market, bueno, tiene un misspelling ahí, pero acá tengo App Gallery, ya que es la aplicación por excelencia de Huawei, pero aparte tengo App Seeker, ya tengo un video de eso, ¿no? La muy conocida App Seeker, que es esta otra alternativa, y tengo App Capture. Pues bueno, déjenme decirles que hoy ya no van a necesitar ni App Capture, ¿ya? Ni App Seeker, así que desinstálenlas. La única que van a necesitar es App Gallery y Petal Search, solamente esas dos. ¿Por qué? Petal Search es una aplicación desarrollada por Huawei, en la cual ahora está integrando absolutamente todas esas otras aplicaciones dentro de una sola, y esa una sola se llama Petal Search. Entonces, la gente a veces me decía, mira, pero Facebook, Instagram, Call of Duty no están en App Gallery. Sí, no están, pero bueno, te venís bien fácil a abrir Petal Search, y una vez aquí abierto, te vas aquí en Buscar. Y acá en Buscar incluso te va a mostrar algunas aplicaciones como sugerencia, ¿no? Es decir, como, ok, TikTok, por ejemplo, yo ya la tengo instalada. Ok, son aplicaciones locales, ¿no? Que quizás están trending o son aplicaciones que quizás se han bajado mucho acá. Amazon yo ya lo tengo. Por ejemplo, Snapchat si no lo tengo, vamos a darle en instalar. Y si ustedes ven, la está descargando de App Gallery. Ya, es decir, es una experiencia un poco más integrada. Ahora, por ejemplo, yo quiero dejar que instale Snapchat. Y ustedes me pueden decir, pues sí, pero ¿y Call of Duty? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ok, vamos a buscar aquí Call of Duty Mobile. Entonces, si ven, me aparece aquí una pestaña en Apps. Y, de hecho, es interesante porque está la pestaña Web, la pestaña Apps, la pestaña News, la pestaña Images y la pestaña de Videos. Es decir que es un buscador que integra todo, hasta los APKs. Y si ustedes ven acá en Apps, aquí me aparece Call of Duty Mobile. Entonces yo voy a venir y lo voy a instalar. Y si ven, lo está bajando de APK Pure. Acá podemos ver cómo es el progreso. Y aquí están absolutamente todos los APKs y todas las aplicaciones que yo he bajado acá de Petal Search. Si ustedes ven, la mayor parte de aplicaciones se han bajado de Petal Search. Y eso es porque ya es una solución propiamente de Huawei, ya es una aplicación propiamente que te soluciona ese problema de que, mira, tal APK que yo utilizo no está en App Gallery, ¿cómo hago? Bueno, Petal Search. Si ustedes ven, fácil, ¿eh? Y ya está instalando Call of Duty. Y de una manera rápida y segura. Entonces, lo interesante de Petal Search es que viene siendo como esa compilación de todos los repositorios, de todas las. Los app stores que existen en el mundo. Por ejemplo, hay gente que me dice, ok, y Facebook y Twitter. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a borrar, por ejemplo, Waze. Vamos a borrar, por ejemplo, bueno, Maps. Un ejemplo, ¿no? Vamos a borrar, bueno, Amazon, digamos. Vamos a borrar algunas, ¿no? Entonces, si, bueno, LinkedIn también, vean. O sea, vamos a hacer la prueba acá para que podamos observar. Y en el caso de LinkedIn, por ejemplo, si lo buscamos, ahí está. Te va a buscar las cosas o contactos o apps relacionadas o correos relacionados en tu celular, pero también te va a buscar las aplicaciones. Entonces, basta con darle ahí en tab en instalar y acá puedes ver el progreso, ¿no? De igual forma, borramos, por ejemplo, Amazon. Vamos a regresarnos por acá. Es un buscador, chicos. Es un buscador más que una App Store. Es un buscador el cual te permite encontrar todas esas aplicaciones que quizás no encontrás adentro de App Gallery. Para efectos de prueba del video, vamos a buscar Waze. Vamos a checar acá. Y
Si ustedes ven en la parte de apps, ya me aparece para que yo solo le dé instalar y fácil. Le dan aquí en descargar. Y ya va a empezar con la descarga, miren. Incluso ya te dice que si tú ya lo tenías descargado, que pues no lo descargas, pues ya lo tenés en el celular. Pero aquí está descargándolo. Vamos a regresarnos acá. Y por ejemplo, vamos a buscar Google Maps. Acá, en la parte de aplicaciones, como pueden ver, me va a aparecer Maps como primera opción, Google Maps. Y pues basta con venir e instalarlo. Y ahí está. Como ven, ya lo tenía yo bajado el APK, pero lo estamos bajando otra vez para efectos del video. Entonces, si quieres regresar, solo le das tap ahí en el simbolito y ahí va. Instalando el APK de Waze. Listo. Y en el caso, les van a preguntar a ustedes, pero mira, ¿y cómo hago para actualizar, por ejemplo, si cae alguna actualización de Facebook o alguna actualización de Instagram? Se van a ir acá a Petal Search, van a buscar aquí. En la parte de Mi, aquí abajo, vamos a ver si se ve Mi, acá. Y acá se van a venir a Downloads o Descargas. Aparte que aquí van a estar todos los APKs que han descargado desde toda la vida. Se van a venir aquí a Updates y aquí les van a aparecer los updates de las aplicaciones que tienen algún update pendiente o que ustedes tienen que actualizar. Entonces es así de simple, así de sencillo poder venir y utilizar Petal Search para actualizar todas tus aplicaciones que de repente tenés miedo de quedarte, ¿no? Pues no hay problema, es decir, aquí desde Petal Search lo puedes hacer de una manera súper fácil. Incluso guarda tu historial de búsquedas por si de repente se te olvidó algo, viste una vaina interesante, aquí te queda guardado, ¿no? Pero puedes activar también el modo incógnito para que no te rastree nada, es decir, esto es un plus, así que bien ahí por el tema de la seguridad y la privacidad. Y aquí en la parte de los settings puedes venir también y configurar tu región. Hay algunas aplicaciones que no están en algunas regiones, como por ejemplo, digamos El Salvador, que es el caso de mi país, pero pueden estar en México. México es una gran industria. Pueden estar en Chile, pueden estar en Colombia, pueden estar en Estados Unidos o el Reino Unido. Yo siempre uso el Reino Unido porque es como, no sé, es como mi estándar. Vamos a reordenar después nuestro escritorio para que nos quede ya set. Pero bueno, eso ha sido Petal Search, así que recuérdense, bajen Petal Search para que les pueda ayudar un poco más en la búsqueda de esas aplicaciones sin andar haciendo tanto recorrido por otras aplicaciones de terceros. De igual forma, pues estos dispositivos de Huawei, eso me preguntan mucho, si es seguro descargar de otros lados, si es seguro, es decir, Huawei tiene su propio antivirus. Y recordemos, Play Protect no siempre es una solución buena, no siempre es una solución infalible. Ya se le han pasado muchas cosas a Google, muchas, muchas cosas a Google. Entonces, no crean que solo porque tienen Google Play Protect están protegidos. Así que bueno, ¿qué les ha parecido este video? Si les ha servido, dejen su manito arriba, dejen su comentario y cualquier otro tema que ustedes quieren que toquemos, déjenlo por acá en los comentarios. Yo me despido y nos fuimos.